cruzar las fronteras del Callao produce en el conductor la sensación de estar ingresando a territorio minado, a un reducto vigilado y monitoreado por cámaras de vigilancia, por policías ansiosos, papeletas en mano y por grúas listas para atacar. Siento un poco de miedo, bajo la velocidad. Estoy alerta de los policías porque las papeletas son altas acá en el Callao. Deberían esa plata, aunque sea preocuparse por la delincuencia que hay acá en el Callao y no estar extorsionando a los choferes que se ganan la vida trabajando, ¿no? Uno trabaja, solo trabaja más que para las papeletas, para el correteo, tenemos que trabajar peor que delincuentes. El delincuente para libre, libre. Y nosotros manejamos al suspenso que no nos vayan a agarrar. Hace algunas semanas, Cuarto Poder informó sobre los manejos más que dudosos de los recursos provenientes de las papeletas en el Callao por parte de dos exjefes regionales de la policía. Un convenio que favorece a cada oficial que impone multas en las zonas vigiladas, pero resulta aún más rentable para las empresas concesionarias que están detrás de este millonario negocio. ¿Sabía usted, por ejemplo, que en los últimos 3 años y medio se ha recaudado en total, solo por concepto de papeletas y por cada auto arrastrado hasta el depósito, más de 130 millones de soles? Y que la mayor parte de este dinero no se queda en la comuna, sino que se lo llevan estas empresas. Más hay policía de tránsito que policía para que cuide la ciudad. Consorcio de Tránsito Ciudadano de origen brasilero, Data Tools de capital colombiano y la peruana Servicios Industriales Labartes y Laza son las tres compañías que han suscrito en gestiones anteriores convenios con la Municipalidad del Callao en condiciones extremadamente ventajosas para ellas. En los últimos 3 años y medio se ha logrado recaudar por concepto de infracción a conductores particulares y de transporte público, por licencias a mototaxistas y por autos remolcados al depósito, la nada despreciable suma de 130.710.000 soles. Maniobras temerarias de exfuncionarios ediles han permitido que la mayor parte de lo recaudado por infracciones se la lleven las empresas privadas y que éstas, además, puedan darse el lujo de incumplir sus compromisos de inversión establecidos según contrato. No han cumplido, por ejemplo, con las semaforizaciones, ¿no? Que es la parte más importante y más gruesa del contrato de concesión. De los 130.710.000 soles recaudados en 3 años, la Municipalidad del Callao ha percibido hasta el 31 de julio de este año 32.447.874 soles, mientras que el Consorcio de Tránsito Ciudadano 53.240.782 soles. Data Tools ha recogido 10.683.000 soles, la Policía Nacional casi 26 millones de soles y la empresa que administra el depósito municipal, Silasa, ha cobrado 8.388.000 soles. Lo que quiere decir es que la Municipalidad del Callao solo administra el 25% del dinero que cada infractor con esfuerzo se ha visto obligado a pagar. Pero veamos, ¿qué función desempeña cada empresa que opera detrás de cada papeleta, detrás de cada acta de control o detrás de cada grúa? ¿Y de qué manera se administran estos recursos? El Consorcio de Tránsito Ciudadano es la empresa que se encarga de la fiscalización electrónica a través de semáforos y cámaras de vigilancia, ubicadas en avenidas principales o escondidas dentro de un vehículo custodiado por un policía, que por ese servicio cobra diariamente hasta 82 soles. Esta compañía es la que emite las famosas fotopapeletas y la que administra la porción más grande de cada multa, el 45%, mientras que a la policía se le asigna el 20% y a la municipalidad el 35% restante. El convenio, que fue suscrito en enero de 2007 durante la gestión del exalcalde Félix Moreno, recién expira el 2023 y en él se estipula que la empresa debía invertir cada año en el mejoramiento de sus equipos, algo que, según la actual administración, este consorcio viene incumpliendo. CTC tenía que poner 60 cruces semafóricos y solamente ha puesto 13. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Hablaron de 3 millones y medio de dólares aproximadamente. 3 millones y medio de dólares que ellos no han invertido y no les ha dado la gana de invertir. ¿Qué tienen que invertir, ¿no? Usted me preguntó cuánto hemos invertido. ¿Cuánto han invertido? Solo el año pasado, 3 millones 800, tenemos el total del valor invertido a la fecha, 12 millones de dólares. Entre 12 y 13 millones de dólares estamos hablando de más o menos 40 millones de soles, que es lo que fue invertido hasta el momento. Este último año está con un déficit de 1.064.000 dólares por invertir el Consorcio de Tránsito Ciudadano.
Sin embargo, los representantes del temido consorcio de tránsito ciudadano aducen que los semáforos antiguos, esos que vemos en cada esquina del barrio Chalaco, resultan modernísimos por dentro, porque internamente han sido mejorados con un dispositivo de última generación que nadie puede ver. La fisonomía puede ser antigua, pero el cuerpo por adentro puede ser moderno. ¿Ah, sí? Ah, pero claro, el semáforo funciona en base a qué. El semáforo no funciona en base a la carcasa. El semáforo funciona en base a un elemento que tiene que se llama controlador. Giramos al volante y seguimos la ruta hasta Data Tools, la otra concesionaria que está detrás de las actas de control o multas a los infractores de transporte público. Compañía que también emite licencias a las decenas de mototaxistas que diariamente hacen cola en la puerta de este local. Data Tools también expide otra serie de permisos. Registrar empresas, registrar el padrón de conductores y cobradores, registrar las empresas habilitadas, registrar a los taxis, registrar a los mototaxis, ¿no? Es nuestra labor, es el registro de todos sus documentos. Data Tools provee a la comuna Chalaca de un software que contiene una base de datos de los transportistas registrados en el Callao. Esa es la característica del inspector de la empresa privada Data Tools. Inspector de transporte, por favor, se da la vuelta, identificado con su nombre, y atrás dice GGTU Callao Super PAC. Porque la fiscalización del transporte, a través de esta tecnología, usamos este aparatito que usted ve acá, que se llama el PDA. El PDA es un tema de información en línea. ¿Qué quiere decir? Que si viene el transportista acá a regularizar sus papeles, viaja y ya en línea lo tienen los inspectores que están en pista de parte de Data Tools, ¿correcto? Entonces yo plaqueo el carro y veo si le falta algo. Si falta algo, lo paro. Si no, no, lo dejo seguir. Y por supuesto, los amonesta con multas justificadas que superan hasta los 3.000 soles. Data Tools también suscribió este convenio durante la gestión de Félix Moreno, pero esta empresa ha incurrido en una falta muy grave para la actual administración. Ha habido facturas con doble numeración, con triple numeración, los recibos de caja no eran los correctos, ellos directamente recibían el dinero, lo cobraban y lo llevaban al banco supuestamente. Nosotros nunca tuvimos conocimiento de cuánto ingresó, cuánto debió ingresar, cómo funciona el histórico. Entonces, al no cumplir eso, hemos remitido un documento bajo carta notarial resolviendo el contrato, ¿no? Nosotros no manejamos comprobantes de pago, manejamos recibos de caja, ¿correcto? Y que el software Circulemos Callao, que se desarrolló para la seguridad de este negocio, se basa en un orden correlativo, inviolable, infalsificable. No es posible que va del cero hasta donde estamos ahora. Para la municipalidad, la instalación de una caja dentro de las oficinas de Data Tools para cobrar directamente las infracciones es una causal de resolución de contrato, ya que esos cobros debían hacerse a través de una entidad bancaria. Nosotros particularmente no hemos dado ningún tipo de autorización para que Hermes recaude. Para empezar, no hemos solicitado ni hemos dicho, ¿no?, de que Hermes recaude. Por lo tanto, ellos están incumpliendo el contrato. Lógico, han incumplido el contrato, por eso que el gerente municipal ya le remitió la carta notarial resolviéndole el contrato de concesión. Data Tools se defiende aduciendo que es Hermes la que recauda directamente el dinero y ellos no. Pero ¿a pedido de quién y para quién lo hace? Este documento de la propia compañía Data Tools despeja cualquier duda y señala claramente que son ellos quienes han contratado directamente los servicios de Hermes. Pero si creen que aquí terminó el accidentado circuito del papeleo en el Callao, se equivoca. Aproximadamente entre 50 y 70 vehículos son remolcados diariamente hasta este depósito municipal. El infractor, para poder retirarlo, deberá abonar una suma nada despreciable. Señor, por ejemplo, usted, ¿cuánto ha tenido que pagar para poder retirar su vehículo? Bueno, son tres consignas. Paga 120 soles por grúa, 60 soles que pagas por la liberación de tu vehículo y 21 soles 50 que pagas por el depósito. Aparte, el día que permanece. Exactamente, por día te cobran 21 soles 50. Y aparte es la multa que estás pagando. Es decir, cada infractor, además de la multa a pagar que fluctúa entre aproximadamente 49 y 1.000 soles, debe abonar 200 soles por retirar su vehículo del depósito. Y cada día cuenta. Servicios Industriales Labarte Silasa es la compañía que desde el 1 de enero de 2005, cuando Alex Curi era el entonces alcalde, tiene la concesión del depósito municipal, así como el servicio de guardianía y remolque. Por arte de magia ya estaba la grúa ahí,
entonces ya lo estaban acomodando. Entonces le hicimos hincapié al policía de que nosotros estábamos presentes, que por qué se podía llevar si solamente podía poner la papeleta y la infracción por el momento. Muy prepotente, dijo, no, yo tengo la foto y me tengo que llevar el carro. ¿Cómo ha reinvertido esta empresa tanto dinero? ¿Será un depósito bien equipado, techado y usarán grúas de última generación? Eso es algo que nos hubiera gustado conocer, pero la empresa Silasa jamás aceptó abrirnos la puerta ni darnos una entrevista. Buenas tardes, con el señor Ernesto Labarte. No, no sé dónde está. Ayer le hemos buscado, señor Labarte. Y si lo visto le parece un abuso legalizado, espere a oír las terribles experiencias a las que fueron sometidos algunos usuarios por parte de la policía. Cuando regreso estaba el carro ahí enganchado. O sea, le cogí la grúa, vino y se llevó su carro. ¿Y usted cuánto ha tenido que pagar en total? 170. Y aparte, si el carro no está a tu nombre, te piden así, dame 100 soles, porque si no tiene que venir el dueño que figura. Y me piden la coima delante de mi hijito. Ahí está, pregúntale al niñito, ahí está en el carro. ¿Cuánto quería el policía para que me baje el carro? 170 soles. ¿Pidió 170 soles? Delante del niño. Por eso yo he quedado, vino a denunciar. He ido acá a la vuelta, donde es inspectoría. Que el tránsito sea regulado y se luche por el respeto a las normas es una cosa, pero otra muy distinta es que se lucre con la exagerada imposición de sanciones, que terminan siendo un negocio redondo para algunas empresas privadas, que se llevan una gran tajada de cada multa por, como hemos visto, una inversión recortada y con sospechosos métodos de cobranza. Lo más recomendable para usted, señor conductor, es estar alerta, manejar prudentemente para evitar accidentes y dolores de cabeza. Y para las autoridades de fiscalización, vigilar al que nos vigila.